5, 4, 3, 2. Ah, sí, vamos a empezar. Muy bien, me sumo a la cuenta regresiva. ¿Qué cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2. Es el número de programa. ¡Wow! ¡Impresionante! Es lo que digo. El siguiente episodio es un cocodrilo viendo cómo dejas tu ropa prolijamente doblada a orillas del río. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. ¡Vamos y caballeros! Hoy es la 5,000, 4,000, 32ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo señor Lagarteja. Bienvenidos al día que me cae mal. El 10 de enero. Sí, aniversario de la partida de David Bowie en 2016. Nombro este día el día triste de David Bowie. Propongo escuchar toda su discografía desde la mañana hasta la noche. Sí, concuerdo totalmente con usted. Está muy bien, sí, un día triste. Recuerdo aquella noticia en el 2016. No manches, horrible. No, bueno, mames. Pero igualmente hoy, justo homenaje a David Bowie, la figura siempre presente, ¿verdad? Pero hoy no es usted quien elige la canción. Es verdad, es verdad. Pero no podía iniciar el episodio de hoy sin rendirle un gran homenaje a David Bowie. Sí, está bien. Tiene un mensaje de mucha banda, de todos aquellos, digo, que dicen que este programa se habla demasiado de David Bowie. ¿Usted tiene algo para decirle a todos ellos? Sí, que no hablo con gente horrible y que chinguen a su madre. No comencemos así. Bueno, vivamos en armonía y convivamos sanamente. Sí, no, realmente. Pero bueno, le salud pido, por David Bowie. Sí, totalmente. Sí. Salud, me sumo. Pero bueno, mejor vamos a lo que ha sido pactado por la tripulación de esta nave, la María Tijuana. Hoy es martes y es día de metal. Es día de Megadeth y su sinfonía de destrucción. Sí, señoras y señores, el Capitán Vinilo desembarca hoy con Symphony of Destruction. ¡A huevo! Obra maestra del thrash metal y una de las canciones más populares de Megadeth, sin ningún lugar a duda. Totalmente. Canción que inspiró el famoso coro del público que detona con el Megadeth cada vez que suena esta canción en vivo. Megadeth es una banda siempre muy política, muy crítica en todas temáticas muy relacionadas con la sociedad, la crítica política, el señalamiento de cuestiones decadentes. En Sinfonía de Destrucción esto llega a la síntesis total. Un flautista de Hamelin fascinando a miles de seguidores roedores con un discurso seductor para llevarlos directo al precipicio. Directito al precipicio, totalmente. En el videoclip todo esto está bien expuesto, sintetizando toda la decadencia de la política. Muestra ahí a un candidato asesinado en plena campaña y deja como muestra las dos caras del político, ¿no? Por un lado, en el acto público sonriendo, alzando bebecitos, sonriendo al público y demás, a sus seguidores, amor, cautivando a miles de manifestantes, y por el otro reunido con los representantes del poder, ¿no? Un empresario millonario, un general, un obispo, pero no es para spoiler, ¿no? Igualmente ya tiene sus años el video, la canción y demás, pero en esa mesa donde están sentados casi al inicio del video es donde está sentado el asesino, o los asesinos en realidad, porque representa el mismo sistema, ¿verdad? Totalmente, totalmente. En el video también se muestra la banda tocando individualmente y al final se ve una pared que también aparece al principio del video con la bandera de los Estados Unidos en llamas. Sí, con la frase for the people, para la gente, es una frase. Así como cada candidato en determinado momento tiene como un eslogan, pues ¿no? Sí, recordemos de campaña. I have a dream, que es de Obama o demás. El for the people, el para la gente, se puede oír en un discurso muy, muy conocido de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Asesinado también. Countdown to Extinction es cuenta regresiva hacia la extinción. Es el quinto álbum de estudio lanzado en 1992. Este álbum de Megadeth es considerado uno de los mejores discos de Megadeth. Tiene sin duda las canciones más exitosas del grupo. Tiene Sweet Ballads, Foreclosure of a Dream, Skin on My Teeth. Y lo más importante es que tiene Symphony of Destruction. Sí, básicamente lo más importante. La canción aparece en, por supuesto que aparece en el Guitar Hero. Todos estos clasicazos aparecen en el Guitar Hero. No puede faltar. Es de las difíciles del Guitar Hero. Y en uno de los Prince of Persia, ya de los nuevos, pues la musiquita arcade. ¿Qué ha
año para el metal, el 1992, ¿no? Sí, sí, un año donde inclusive el metal se veía no fusionado, pero si ustedes ven el video de Megadeth, de sí, Symphony of Destruction, van a ver que es muy época de grunge. De grunge, o sea, sí, se nota. Está el uniforme grunge, está presente ahí, se nota. Eso, todo muy metal, sí, pero no el metal de negros, toperoles, ajá, y demás, sino un metal más que luego se confundirá con el nu metal y se confundirá, ajá, con otras cuestiones, con las camisas leñadoras, pues claro, y demás. Ahí lo vemos a Dave Mustaine. O sea, es inevitable ubicar ese video haya sido hecho, totalmente, cuando haya sido, si no es en la década del 90. Y en el 90, decía el lagarto, 1992 puntualmente, ¿qué año para el metal? Porque Iron Maiden sacaba Fear of the Dark, el disco que es el último de Bruce Dickinson, ajá, en la voz. Luego vendré ese impasse noventero que tuvo y que justamente hablamos el martes pasado con el Capitán Vinilo de esos 90 que perdieron a muchos en el que luego, pues, se claro, recuperaron, sí, y demás. Sí. Pero bueno, es que ese último disco de Bruce, sí, Dickinson. Pero luego retomaría, ¿no? Pero sí, claro, claro. Luego pero ese de la primera impas etapa. Noventero, claro, exactamente. Y ahí tiene rolas como Be Quick or Be Dead, De Aquí a la Eternidad, What's in Love, que es la única power ballad que tiene Iron Maiden. Todas las bandas de metal, claro, tienen una o muchas, sí que sí, power ballad que le dicen esas baladas. Cuando el metalero se pone romántico, sí, pues. Sí, sí. Bueno, esta más que romántica es oscura, realmente, sí, ¿no? Es de sobre todo el video, sí, sí, claro, sí, no ha sido un exitazo dentro de las baladas, no. Y es la única. La melodía suena romántica. Sí, porque sí, es melodía, sí, de, sí, metal. Sí, y que el tempo es un poco, exacto, más lento a que nos tiene acostumbrados que, sí, que Maiden, pero realmente sí, no fue un éxito de las, ajá, power ballad, pero es la única que tiene como dato Iron Maiden. Pero no estábamos hablando de Iron Maiden, estamos, no, hablando de ese 92, donde también Metallica en el 91 sacaba el álbum negro, el Black Album, con, bueno, ese sí era una selección, aunque algunos lo renieguen, el Capitán pone rostros y todo, porque lógicamente es cuando Metallica pega el gran salto y se convierte en una banda mega popular, pero las canciones que tenía el álbum negro, o sea, que tiene, Enter Sandman, Sad But True, Don't Forgive Him, Nothing Else Matters, o sea, esa es una power balada de metal, Nothing Else Matters, en fin, y en el 92, pero es el año anterior, pero en el 92 salía a rodar ese disco con gira y demás, pues, o claro, sea, pues claro. Y Metallica se convertía en una banda mega popular. Bueno, para los que no son del metal, les decimos que las historias de Megadeth y Metallica van muy unidas. Las dos bandas nacieron en California y el fundador de Megadeth, Dave Mustaine, fue parte de Metallica. Sí, lo echaron por alcohólico. Suponemos que no se encargó Hetfield de darle la noticia, ¿no? Porque si no, debe haber pensado, tú me estás diciendo que quedo afuera. Bueno, pero no, la realidad es que ganamos todos con eso. Porque tenemos a Metallica y tenemos a Megadeth. Exacto. Cuando a lo mejor Megadeth quizás no hubiera existido sin el desplante de Metallica. Sería otro guitarrista de Metallica. Claro, otro, bueno, pero sí, sí. La historia es como la de Bender en Futurama, pero nivel banda de metal, cuando por el 81 los miembros de Metallica, entre los que se encontraba el miembro fundador, sí, claro, Dave Mustaine, le dijeron, bueno, es muy pedote y drogo, no te podemos... Nosotros vamos profesionalizados, algo muy serio, no puedes así, vete a tu casa. Y dice el propio Mustaine, y me subieron un bus hasta mi casa, 8 horas de viaje. Ahí tuve la idea, porque ¿por qué no crear mi propia banda de metal con sesos, servidores y juegos de azar, ¿no? Hablando de Bender. Bueno, eso último no, pero sí, así nacía Megadeth. Ajá. Hubo unos intentos previos, pero bueno, ahí se concebía la historia de Megadeth, banda que nace del rencor. Si hay una banda que se formó gracias al rencor como motor movilizador, el rencor es un motor, la sed de venganza y demás, es un motor de la historia, entre muchos otros, inclusive a veces más que el amor o algunos otros motores. Sí, claro. Es un generador. Sí. No estamos aquí juzgando que esté bien o mal. No, pero sobre todo en lo artístico, que no hace daño, digamos. Sí, libros, literatura. Sí, pero guerras se han desatado. Bueno, por sí, rencores, también, claro, sí, o sea, son motores de la historia, pues, sin duda. Y aquí el rencor. Bueno, en caso de que el mundo se desintegre, tiene bastante de ese rencor de no poder pertenecer también. Sí, o de frustración de algo, de decir, voy a combatir esa frustración haciendo mi propia historia. Bueno, o de no aceptación de algo
nombre que pasa por ahí. En este sentido, Megadeth nace del rencor. Sí que sí. Porque decíamos, como motor creativo, porque alguna vez el mismo Mustaine, no le estamos haciendo el psicoanálisis a Dave Mustaine, sino que él mismo lo dijo. Claro, dijo, claro. Lo único que yo quería era ser más rápido y mejor que ellos. Ah, bueno. Como para decir, totalmente. A este has votado de tu banda, ¿no? Bueno, no, yo no podría decir que lo logró ni que no lo logró. Colocó a una enorme banda como es Megadeth en el Olimpo de las bandas de metal, banda que por otro lado sigue muy activa. Sí, sacó disco hace nada, el año pasado creo, y muy activo, tanto bueno una como la otra. Yo supongo que siguen ahora ya de grandes en Megadeth, ¿no? Yendo a la Metallica a ver si le hago un mejor disco o algo así. Son historias que nos marcan para toda la existencia. Pero yo creo que, como dijo Lagarto, igualmente terminamos ganando todos, en el sentido de que tenemos a Megadeth y tenemos a Metallica. ¿Qué más podemos querer? Muy bien, Capitán Vinilo, seguimos con los super clásicos. Sí, está muy bien. Está cumpliendo con la consigna. Bien, porque le dijimos, no nos venga con el lado B de no sé qué banda de metal, no sé qué cuerno. Perfecto. No podía faltar. Totalmente. Esto trasciende el género. Sí. Y ahora sí, presentamos a Trona de María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los confines del espacio cósmico del Capitán Roger Vinilo. ¿Cómo brilla muy su bien casco hoy? Sí. Metal, claro. Puro metal. Verdad. Lo más metal. Perfecto. Del metal. Totalmente. Así, como muy lustroso. Fabuloso. Damas y caballeros, llega el momento ahora de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, Mudita. Muda, perfecto, muy... Muda. Sí, Muda, es lo que comentábamos. Si uno ve el video de Symphony of Destruction y le quita el volumen, uno dice, ¿qué banda grunge es esta? Totalmente, a huevo. ¿De qué banda grunge estamos hablando? Pero bueno, es lo que decíamos de... iba a decirle moda, pero quiero decir épocas, es un signo de determinados tiempos donde está todo embebido en determinada manera de... Sobre todo lo que es... mainstream. Pero mega de mainstream. Mainstream. O sea, no mames. Y encima hablando de zonas geográficas, ¿no? Obvio. Eso es California, Californication. Totalmente. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico que recibe a nosotros, Micorete. Venga, Micorete, ¿qué dice Micorete? Micorete lo vi concentradísimo mientras porque le gusta mega de un chingo. Ah, porque estaba pensando que mañana le toca a usted. Usted tiene preparado. No mames. Está bien. Bueno, improvisará. Le pido por favor, usted estamos disfrutando del hoy y usted ya está pensando en el mañana. Y bueno. Usted es el mono del futuro. Usted es el Monkey Island of the Future. Perfectamente, sí, siempre a la vanguardia. Totalmente. Muy bien, Mico. Muy bien, Mico. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos vamos a Serbia, un concierto de Merol. Homenajeamos a un guapote. Nos subimos a un escenario y bebemos sidra con absoluto frenesí. Martes, con todos los metales colocados para reflejar lo mejor de nosotros. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Hoy, en Curiosidades de Puta Madre, llega el grupo Merol con nombre de galán. Soy el no firmo los mensajes porque estoy bien pendejo. ¿Cómo está, güey? ¿Cómo está, güey? Anónimo, metalero y chingón a toda madre. Bueno, a veces se nos puede pasar, póngale, con todo esto de las aplicaciones, esto, lo otro, lo demás allá que no exige la firma. Y bueno, se nos va el avión. Bueno, hola, nave, ¿cómo están? ¿Qué transita muy por bien, sus wey venas? Hace mucho que no les escribía. Ajá, y claro. Claro. Huele a nuevo vale aquí porque, no sabemos quién es. Claro, al no estar firmado tampoco podemos deducir, dentro de nuestra lista de planilla Excel de metaleros. Pero bueno, pero ahora tengo algo curioso que comentar. Desde morro mis gustos musicardis han pasado por el rock clásico. Tuve mi etapa punk. Todos tenemos que tener nuestra etapa. Sí.
de alguna manera, ¿no? Bueno, y el heavy metal. El heavy metal. Ahora, a mis 50, el cincuentenario. Ah, mire. Sí, cada que escucho un riff de guitarra incendiaria o una bataca salvaje con un bajo asesino y una voz desgarradora, mi cuerpo se estremece, reacciona y se empieza a mover con frenesí. Así, bueno, cierto día buscando buenas rolas, me tropecé con esto, que es una banda croata. El croata, pónganla entre paréntesis porque específicamente no es tan así, pero textual, de black metal, de corte satánico a la verga, totalmente diabólico, Mefistófeles, con más de 10 discos en su haber. Sí, bueno. O sea, tiene su historia y tiene sus discos. Bueno, eso no es lo curioso. Dice, su música tampoco es lo curioso. Claro. No es que me estoy desayunando que existe el black metal, ni mucho menos. Lo curioso es el nombre, porque básicamente porque la banda es, insisto, bueno, vamos a decirlo, es Serbia. La banda es de Serbia. Sí que sí. Pero bueno, Croacia, Serbia, es Yugoslavia. Claro. Cuando Yugoslavia voló por el aire, vio de los de aquella esquina que éramos vecinos, resulta que era Serbia y nosotros croatas y Bosnia, Herzegovina y Montenegro y toda esa madre. Así que bueno, son serbios, pero se llama, aquí está lo curioso, se llama Fernando Colunga. Ultimate Experience. Olviden lo de Ultimate Experience, eso es una gringosización. Sí, póngale. Que está bien, queremos llegar a todos los mercados, pero claro. El pedo es qué pedo con Fernando Colunga, un galán de los 90 de pinche telenovela Televisa la verga, que termina en una banda de black metal serbio. ¿Es de él? De los es de él, claro. ¿La banda? Vamos a ver la banda en un pop de no sé qué, de Serbia, y nos aparece él cantando en serbio. Chale, no mames, no, la verdad es que no. La historia, bueno, después de reírme como una hora, dice como poseído, y totalmente, o sea, es gracioso, es como ya, no sé, imaginen, la banda de punk griego llama Grecia Colmenares, ¿no? Usted dice, no, qué pedo, ¿dónde salió esto? Tenemos que averiguarlo. Sí que sí. Thalía inclusive es más posible, no, no llamaría tanto la atención, porque es así como más... Thalía, puede ser, qué querrá decir, es una, de, no sé, banda de death metal escandinavo, Thalía. Sí, no, no llama, pero Fernando Colunga, no mames güey, o sea, está hasta novedoso y chistoso para una banda latinoamericana. A huevo. Bueno, una banda serbia ya directamente te vuela el cerebro así... explota. Bueno, y haciendo black metal además. Totalmente. No música chistosilla ni nada de eso. Bueno, se llama... Igualmente todo es medio chistosillo en los Balcanes. ¿Vio cómo es el pedo? Sí. Los balcánicos son los latinos europeos. Sí. Los latinos europeos, digo. Los latinos en cuanto a la latinidad americana, digamos, ¿no? Sí, la diversión esa. Sí, porque el origen italiano son latinos, los franceses también, los españoles. Claro. Pero pero tienen esa fiesta. Tiene que tener un chistecito. Es que se cargan esa fiesta. Vio de orígenes balcánicos, pues. Sí, póngale. Bueno, este no es el caso. Esta banda es black metal, pero el chiste lo tiene el nombre, Fernando Colunga. Bueno, uno puede creer, qué sospechoso. No, ningún. En Serbia lo conocen todos. O sea, los que van a ver esta banda, no es que dicen qué nombre tan extraño. No, claro. Dicen, le pusieron el nombre del galancete. Bueno, se llama como un actor mexicano de telenovelas, dice aquí el que firma, que ni siquiera es villano. Claro. Uno puede decir, es el malo. Sí, no sé, por ejemplo, Duran era el malvado. Exacto. Estamos hablando de una banda de pop, de New Romantic, Es el malvado ahí de una película, pero no es puntualmente, no sé, un galán de telenovela buena onda mexicana. Bueno, casi siempre es el chico bueno del culebrón, Fernando. Dice, vamos a decirle Fer, ¿no? Así que, si algún desintegrado más versado que yo en temas de black metal nos podría iluminar por qué esta banda se llama así, bueno, nada más. Ok, banda, me despido y lo sigo escuchando casi a diario desde el año 2005, que por primera vez los escuché. ¡Chao! Banda, y del 2005 que no firma. Sí, se olvidó de firmar, pero bueno, un abrazo, carnalito. Igual te estás escuchando y estás sabiendo que eres tú, y eso es lo importante. Gracias por este mensaje. A Serbia llegó
bueno, a Serbia, a toda Europa, claro. A Asia, a Israel, a donde quiera. Yo no me voy a aventar a China, al mercado de Europa del Este llegó puntualmente Esmeralda, María la del Barrio, claro. Muchas telenovelas mexicanas, muchas telenovelas venezolanas, muchas telenovelas argentinas, muchas telenovelas de Latinoamérica. Y hay que ver le sonó a ellos, ¿no? Televisa, claro, ellos en una entrevista ellos decían que querían parodiar la cultura latina, que se sentían muy afines. Claro, ellos claro. Los latinos tienen mucha unión cuando se descubren, tanto como el latino descubre los balcánicos y los balcánicos descubren a los latinos, se ven que tienen la misma pasión por el fútbol, misma pasión por algunas otras cosas así medias gitanillas, pues. Póngale. Y ahí, siendo balcánicos, decían que querían evidenciar que muchos ultrametaleros, de esos bien peludos, con choperoles, con púas, con el rostro pintado como perrito manchado ahí del black metal más profundo, en sus casas veían telenovelas con sus madres. Porque también en los Balcanes, la madre es una cosa, como en los latinos, ¿no? La mamá, o sea, así madre, y es una cosa que se la tatúan. Entonces, tenemos al metalero que iba a los conciertos de black metal, pero a lo mejor a la tarde con mamita se veía una telenovela de Fernando Colunga hablando en serbio. Póngale, ¿no? Porque claro, eso porque tenía que estar doblado, no era que aparecía. Claro. Sí, ¿y qué onda, Marimar? María la del Barrio. Bueno. Póngale, entonces, bueno, y así, y como se formaron en los 90 ellos, bueno, eso estaba a pleno. Era encender la televisión y verlo a Colunga por todas partes. Galán de galanes, Fernando Colunga, y de ahí la banda serbia de los 90, que todavía sigue activa, creo. Ahí sí me estoy aventando. Fernando Colunga, Ultimate Experience. Un abrazo grande, carnal. Y gracias por este mensaje. Cuando te pones a recordar cómo se siente regresar de un concierto a la medianoche en una ciudad desierta. Cuando recuerdas las piernas cansadas y la sensación de que todo ese sacrificio había valido la pena. Cuando caes en la cuenta de que llevas demasiado tiempo sin dormir y te convences de que ya habrá mucho tiempo para eso. Eso es rock. En caso de que el mundo se desintegre. Desde Guadalupe, Nuevo León, México, llega el Cuervo de Serbia. ¿Cómo está el Cuervo de Serbia? No mames, ¿cómo todo está concatenado? O sea, estábamos como en Croacia, dijimos, no, esto es Serbia, y aparece el Cuervo de Serbia, que en realidad está en Guadalupe, Nuevo León. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, arriesgándome a que me avienten al el tradicional, ¡eso, mamona! Bueno, se lo vamos a aventar en la previa para tener ya, estar organizados. A ver qué dice, ¡eso, mamona! Les quiero platicar una situación que me pareció muy extraña. Desde hace 10 años toco en una banda de metal progresivo. Y progrese, hombre. Claro, totalmente. O sea, una banda, digo, en estas épocas del año donde todavía podemos aplicar el próspero, que es casi lo mismo que progresar. Póngale. ¿Por qué no hay un metal próspero? Es como más débil, ¿no? ¿Qué hago? Música próspera. Suena medio evangélico, ¿no? Dice, ¿qué haces? ¿Haces música progresiva? No, próspera. Sí, totalmente. Bueno. Suena que le va bien económicamente. Claro, sí, es verdad. Era lo que le iba a decir, Lagarto. No son exactamente iguales los términos. Una cosa es prosperar y otra cosa es progresar. Sí. Uno puede progresar hacia, hacer algo progresivo hasta el abismo. Exacto. Y uno progresa, es otro pedo, es el Monopoly. Sí. Bueno, entonces, hago metal progresivo y heavy metal que se llama Bannister. Bannister, a usted no le llama, yo no le voy a pedir que le cambie el nombre después de 10 años, pero porque me suena a que quita mancha, ¿no? Es algo así. ¿Probó con Bannister? Bannister. Cambia mucho en la escritura, quizás. A huevo. Metal. Claro, yo aquí lo estoy leyendo en un Arial, un Arial 12. Entonces es más de limpieza. Claro, es Bannister, donde no sé qué. Vamos a darle un poco más de merol, porque además a mí me cagaría un chingo. Totalmente, que yo tengo una banda de hace 10 años que voy de gira por los pueblos y viene un pendejo en la radio y me dice, ay, la banda parece de nombre de, no sé, de un pintor ruso, ¿no? Okay, Kandinsky, yo lo mando a la verga. Claro, bueno, entonces,
Bannister. Bueno, la banda de metal progresivo y metal. Igualmente me parece que los de metal progresivo no se ofenden por nada. No. Porque están como otro nivel. Como muy mi pedo, güey. O sea, como que miran. ¡Eso, mamona! Usted sabía que tarde o temprano le iba a caer Cuervo de Serbia con el mamona. Pero sí, tengo un metal progresivo y heavy metal que se llama Bannister. El cual es mi proyecto de vida. Y bueno, se va a mantener en pie mientras yo siga. ¡Cabrón! Me gustó. Esto es Nuevo León, esto es Garralupe. Bueno, con esa banda ya hemos hecho dos giras por varios estados de México. Ah, qué chingón. Alguno que está escuchando a lo mejor dice, ¡ay, yo los topé! Claro. En el metal on the night. Bueno, y lo hemos podido telonear a Riata Blanca. A Genitalica, a Navanta, a Nostro Morte, a Luzbel y a José Andrea. Sí, ex Mago Dios tenía que aparecer. Todos los fanáticos de Mago Dios en este momento, entre los que contamos a la Tehuacana, emocionadísima. No estaba pelando el mensaje hasta que hasta escuchó. Que sé. Oh, sí. Bueno, y ahí estábamos, bueno, teloneando, o sea, haciendo de grupo soporte también a todas estas bandas y así. Un mame continuo en los ensayos y las borracheras destructivas con mi banda y los camaradas es que siempre les he dicho que me cagaba la voz de José Andrea un chingo, bueno, cuando estaba en Mago Dios, y a toda la bola de cabrones les gusta muchísimo. Bueno, fue tanto el mame que tuve que mentirles, bueno, diciendo que sí me gustaban las rolas, pero no la voz gritada y molesta de ese cantante, como para pactar un lugar medio, ¿no? Bueno, cuando nos invitaron a abrirle a Luzbel, fue una de las experiencias más fatídicas que he tenido, ya que llegaron tardísimo, sin instrumentos ni nada, y tuve que andar consiguiéndoles casi todo por mis propios medios. Escúcheme una situación, pero usted organizaba además. Evidentemente. Si no, no tiene por qué conseguirlo usted. Si no, yo le digo, bueno, cerramos nosotros, cabrón. Ah, lo lamento mucho. No, pues esta gente vino por Luzbel. Pero si no traen lo suyo, o sea, el balón es mío, ¿no? Sí. ¿Qué pedo? Pero bueno, no, le tuve que conseguir todos mis propios medios, incluso, sí, ese es el momento donde sobre todo el batacas le transpira el culo. Sí. Porque, bueno, igualmente cualquier instrumentista, ¿no? Porque mira cómo le está pegando. A huevo. Tienes una guitarra con palanca o algo así. No, la palanca se la se la voy a quitar, ¿no? Para prestarla, ¿no? Sí. Porque de hecho, hemos estado nosotros en un concierto, un concierto que se había realizado a beneficio, y no voy a decir la banda que fue, que rompió una guitarra prestada. Ah, sí. Y terminó mal. Sí, terminó mal. Terminó mal porque casi lo lincha. A huevo. En una banda consagrada. Sí. O sea, este mismo caso. No, porque ustedes están muy chidos. Pero bueno, la cuestión es que nada, prestaron la guitarra. Si te presto los equipos, la guitarra, o sea, cuídalo. Sí que sí. No te hagas el de Who, güey. O sea, no me te acabo de prestar el no sé, una lira. Terminó mal, ¿eh? Esta es terminó re, pero obviamente que mal. Detrás del escenario, pero terminó mal. Porque hay cosas que ni siquiera cuando tú tienes un equipo. Exacto. O sea, no es nada más lo económico. No. A veces, yo te pago un SG, ¿cuánto vale, cabrón? Exacto. No es esa SG. Es esa. La que vengo templando desde hace tiempo, la que o sea, no es el mismo pedo. Digo esto para los que para los que piensen que todo es dinero en esta vida y se puede comprar y se puede pagar. Bueno, de cierta manera, bueno, hubo pedos con eso. Pero ¿qué pasó con Luzbel? Luzbel apareció ahí sin instrumentos. No, yo pensaba en el bataca porque poniéndome dice, presto, tome, el tambor no, ¿eh? Sí, o los platos no. Los platos no. Platillos no van. El tambor no va, ¿eh? Sí. Bueno, luego todo lo que quieras. La cuestión es que nos invitaron a abrirle a Luzbel, fatídico. Le tuvimos que conseguir todo, incluso rentar algunas cosas que se iban a utilizar para poder sacar el evento. Y pero evidentemente usted organizaba. Cabrón. Porque le llegó Luzbel y encima vio esas bandas medias rococó rififí que le dice, tocamos con un gong, cabrón, Tu puta madre. Pero imagino que te lo trajiste. No, güey. Consígueme un gong para las 4 de la tarde. ¿Qué hora son las 3? Bueno, o sea, no mames. Pero bueno, ahí estaba. Incluso rentar algunas cosas que se iban a utilizar y así. Resulta que mientras andábamos consiguiendo equipo, el muy cabrón de Wizard, él los nombra a todos como... Sí.
Somos todos, o sea, todos lo conocen, ¿no? Huevo. Pero por supuesto. Bueno, se puso a tirar los perros a mi esposa. No, no manches. Dije, estate, güey, consíguete el gong tú, hijo de la verga. Sí, y a la novia de mi baterista también. Mire. Lanzaba disparos para todas partes. Sí, 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 sí. Él decía... ¿conoces la diferencia entre una banda que telonea y, no sé, la que cierra? No, el... no, a lo mejor, madre. Si te interesa, un cafecito, no sé, unas cervecitas, una elodia. Bueno, ya cuando volvimos, se espantó solito. Terminando el evento, el compromiso fue que nos iban a pagar el costo de la renta de lo que conseguimos, ¿no? El muy mamón me evitó cuando le hablaba. Miraba para otro lado. Ah, no quería pagar. No, obviamente. Me sacó la vuelta y se fue, dejándonos con una deuda indescifrable. Por eso no pude terminar la universidad. Hijo de su chingada madre. Denunciémoslo. Luzbel, sí. Por favor, presenta. Y bueno, Luzbel. Tiene una deuda aquí. Está bien, pero es sí. Luzbel. Claro, es el demonio, claro. Es el, la luz de la mañana. Sí, sí, a huevo. Bueno, coherente entonces con su... Sí. Con su nombre de banda, ¿no? Y usted, la verdad que con Bannister se lo tendría que haber limpiado, cabrón. A la verga, claro. Bueno, la cuestión es que no, todo mal. Y resulta que mientras andábamos consiguiendo el equipo, el muy cabrón ese se va, le tira los perros a todos, ya les conté esa parte. Y una semana después nos invitaron a abrir un concierto de José Andrea y los Uroboros en el mismo antro. Así que ya se imaginan todo el montón de pendejadas que pasaron por mi cabeza en ese momento. Si el Wizard, que es Mexa, ¿no? Sí. O sea, que es compa. Sí que sí. Con Nacional y muchísimo menos famoso, se portó como un tremendo imbécil. Y bueno, ¿cómo lo íbamos con José Andreas? Que ni modo, no podemos dejar pasar estas oportunidades. Pero imagínese usted la situación. Sí que sí. Estábamos en tensión. ¿Cómo se comportó José Andreas en aquel concierto? Esta historia continuará. Damas y caballeros, llega Tuts Zara. ¿Cómo está Tuts Zara? Hola, acabo de probar un casco de realidad virtual. Estoy flasheada. No lo puedo creer, está re genial. Nunca lo había probado. Nosotros, es una locura. Nosotros lo probamos una vez. Sí, sí, sí. Y es impactante. Sí. Es impactante. Yo no creía que era lo que era. Está genial. Me parece peligrosísimo. Sí. Uno se desconecta del universo, el metaverso y la chingada. Ah, pero sí, está genial. Sí, sí. Yo creo que el futuro va por ahí. Sí que sí. Cuando seamos todos muy viejitos, nos van a conectar todos a un casco de realidad virtual. Y a vivir. Y nos van a tener ahí, ¿no? Con suero y a vivir, ¿no? A vivir lo que querramos vivir. Claro. La verdad que sí. Sí, está muy genial. Bueno, es muy loca la sensación. Sí. Y terminé mareada y a la vez... Obvio, obvio. Y estamos descartando aquí la hipótesis de tomé demasiado. Claro, claro, claro. Porque claro. Tu Sara, no. O sea, con una copa no se va a poner, no se ruboriza. Pero no, terminé mareado porque... Sí. Y depende del juego o a lo que, no o sea, que, o la experiencia sí, que también que se puede recordar, claro. Lugares. Exacto. O situaciones, sí. Pero a veces no hay arriba, abajo, no claro, hay claro. Costados, no hay así, no hay esto, no hay lo otro. Y te, lo más seguro es que te madres. Yo no entiendo, o sea, está muy chido, pero si estás así en un entorno de cuates culeros, nosotros por suerte estábamos muy, ¿no? Muy bien. Muy, sí. Estábamos con gente muy querida que no así nos condicionó como para que no nos matemos. Pero la realidad es que te puedes matar. Encima nosotros lo hicimos como en un piso 23, ¿no? Sí, güey. O sea que en el momento que te colocas el casco, dices, por favor, no permitan que vayas hacia esa ventana y traspase ese cristal. Pero no, por suerte, no lo hagan solo en sus casas, no, niños. Claro, claro. Entonces, bueno, y a mí me encanta, me encantó todo, dice tú, Sara. Salí mareada, pero no importa. Pensaba qué fabuloso sería en caso del día en realidad virtual colocarme el casco, no sé qué, y poder abrazar a mi amado mientras él habla. Había... Ven, tú sabes. Sí, sí, sí. Y bueno, y ver las caritas que pone el pirata. Y yo pondría, ¿sabe qué carita? A ver, no hace falta que se lo diga. Pondría carita de qué cargosa, ¿no? Si esa gente que está abrazada mientras uno está haciendo una actividad y está, o sea, claro. Sea güey, sea lo que sea, sea mascota, así encimoso, ¿vio los encimosos? Sí, sí. Perdón, es que estoy, ya no me quieren, ¿no?
Pero sí, y bueno, y ver romper copas al mico, y molestar a Campanita. ¿Por qué molestar a Campanita? ¿Qué molesta? Cantuzara quiere hacer travesuras en la nave María Tijuana, nos parece muy bien. Viajar en el tiempo con ustedes, güey, sería maravilloso. Quiero que hagan, en caso de que el mundo se desintegre, realidad virtual, meta no sé qué, y a la chingada. Un beso para todos, dice Tutsara, con el casco colocado. Sé que sí. Regresamos, señoras y señores, al más crudo Merol con el Cuervo de Serbia. ¡Hola! Bueno, entonces lo teníamos al Cuervo de Serbia, que iba a estar con José Andrea. Ajá. Y que la mala experiencia que había tenido con Luzbel, sí, ya estaba... Usted está prendiendo fuego a todo el ambiente del metal vernáculo, o sea, mexicano e internacional, cabrón. Ajá. Me gusta su actitud, me gusta su actitud. Estas son las cosas que hace falta, porque... Hay que ver si es real. No, está bien, pero si le hacen, por ejemplo, una entrevista en una radio convencional, usted se tiene que cuidar más, porque... No mames, a lo mejor le tenemos que tocar. Pero aquí con el nickname, igual dio el nombre de la banda. Claro. Está medio prendido fuego, cabrón. Pero bueno, me gusta su actitud. La cuestión es que nos invitaron a abrir el concierto a José Andrea, quien fuera cantante de Mago Dios, ¿no? Y entonces yo dije, no, este hijo de la chingada. Una de las sorpresas es que la situación fue totalmente contraria a lo que esperaba. Un placer, un señor, un caballero, un José Andrea. Bueno, desde que llegamos ya estaba todo prácticamente listo. Tanto José Andrea como los de la banda. Y se portaron súper amables. Incluso el bajista me dijo que si se nos ofrecían cables o algo, que le pidiera. Y yo dije, matanga, necesito 15 cables, un cambio de cuerdas y un... No. Entonces, no, que no había ningún problema. Así como cuates. Yo dije, va. Espera, realmente, ¿no? Espera poco y verás que alcanza. Aquí de sobras. Desde que llegamos todo, absolutamente nada que ver. Fue un trato muy cordial, además de que fueron súper profesionales siempre. Bueno, yo voy a decir una redundancia, pero generalmente a veces nos sorprende, ¿no? Pero los profesionales son profesionales. Claro. Parece una mamada, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que llegan a ese estamento de profesionalidad porque realmente encaran la vida con un profesionalismo. Entonces, saben, sobre todo cuando van mucho tiempo de experiencia... Sí, claro. Que hay cosas que no pueden hacer, después que no se corresponde. Mantiene la mística del desmadre. Obvio, del caos, obvio, todo, obvio, pero, obviamente. Pero sí, obviamente. Pero es una chamba. Obviamente. Super... Es una chamba. Profesional. Totalmente. Sí. Bueno, la otra cosa que me sorprendió mucho fue que con ese grupo José Andrea no canta esos agudos tan forzados que a mí me cagan, sino que los temas suenan a que están, bueno, compuestos en una tesitura donde no tiene que forzar tanto su voz, lo cual es bastante más agradable. Y yo miraba de abajo y decía, qué agradable, compañeros. ¿No lo ven mucho más agradable a mis compañeros que le mama Mago Dios? Así con los agudos súper... me decían, sí, pero qué pedo. No, esto es agradable, les decía yo. Bueno, como moraleja, qué bueno que ya no toca en ese grupo. Creo que ambos conjuntos suenan mucho mejor desde que se separaron. Mire usted. Ajá. Bueno, los quiero mucho, banda. Les mando toda la buena vibra. Gracias por alegrarme ese rato diariamente. Un saludo para todos los Bannister, ¿no? Sé que sí. Sí, por supuesto, a puro metal. Y bueno, una vez me extirparon un divertículo del esófago. Y también me da mucha risa la palabra perrilla. Ah, y bueno, sí, en los ojos. Y bueno, sí, divertículo está graciosa. Es una mierda y es horrible todo lo que causa, pero qué divertículo, ¿no? Porque suena divertículo y culo. Un abrazo, digo, a divertido y un abrazo grande para el Cuervo de Serbia desde Garralupe, Nuevo León. Abrazo, güey. Damas y caballeros, llega Belén de Puebla. ¿Cómo está, hermosa y oscura Belén? Bueno, esta historia es fabulosa en el sentido técnico y metafórico, porque vamos a ver cómo, yo no le diría una mentira, pero vio cómo la fantasía avanza. A veces uno da por sentada cosas, uno dice, bueno, esto ha de ser así, y pasa del ha de ser así, el sospecho que es así, ha de ser así, estoy completamente segura que es así. O sea, no hay chance de que sea de otra manera. Y eso va escalando. Llega Belén de Puebla diciendo, tuve que buscar otra escuela para cursar el tercero de prepa. Y la cosa no estuvo nada fácil. Tal como me habían sentenciado, mi expediente había sido boletinado en todas las escuelas de la zona. Esto y el cartel de Wanted es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, en todas las escuelas dicen, espere que reviso los boletines que han llegado.
Ah, no. ¿Belén de Puebla? No, usted aquí no. Así que ya estaba como para ir a Tlaxcala, o al mismo DF. Bueno, así que no quedó más opción que inscribirme en un colegio privado y religioso, donde los directivos se tomaron como una misión evangélica enderezar a esta oveja completamente negra. Bueno, para esa época, ¿eh? Bueno, la Belén adolescente noventera ya era lo que es hoy y un poco más, podríamos decir. Aún así, recuerdo que al tiempo que mis problemas de disciplina se acentuaban, pasaba lo mismo con mi prometido académico. De alguna manera, los estudios siempre han sido mi refugio. O sea, yo venía muy bien académicamente, sí, claro. Pero la conducta, la rebeldía, la goticidad. Bueno, así fue que el tercero de prepa del colegio Sor Juana Inés de la Cruz ingresó un grupo de adolescentes que habían sido expulsados de varias escuelas de la zona. Y Sor Juana los recibió a todos, claro. Con alegría y manito tendida. Entre los nuevos estaban el guapo y mimado tehuacano, morenazo de ojos verdes, llamado Jorgito. Él se hacía llamar así, no le gustaba que le digan Jorge. Ah, mire. Se sentía como agredido. Sí. Jorge, ¿qué te he hecho para que me diga Jorgito? Amablemente. La malvada psicópata rubia de ojos verdes, ajá, que nunca falta, llamada, exacto, Luisa. Y por último, la satánica revoltosa de labios profundos carmesí, Belén. Bueno, este relato va de lo siguiente, de cómo la seguridad de un adolescente impertinente logra convencer a un grupo de viajar a un pueblo lejano sin más explicación ni argumento que su palabra. Ajá. Una política, podríamos decir, ¿no? Bien, bien. Total. Bueno, la cuestión es que en una tarde, al salir de la prepa, les dije a mis compis de equipo, y hasta mañana iremos a Huejotzingo a entrevistar a los dueños de la fábrica de sidra Copa de Oro. Esto en el marco de la materia de administración y contabilidad, en las que nos habían pedido investigar sobre el contrato del perro amarillo, que sí existe, ¿eh? Y no me lo he inventado. Ajá. Y la verdad, yo no recuerdo ninguna objeción, ningún comentario por parte de ellos, ni de mi equipo. Estaba conformado por Luisa la malvada, Jorgito el guapo y dos chavos que habían cursado en la Sor Juana desde el kinder y que ostentaban entre los dos el premio de aprovechamiento académico cada vez, por lo menos hasta el momento. Bueno, eso es de 2x1 y todo el pedo. Bueno, vamos a hablar un poco del contrato de perro amarillo, claro, ¿no? Porque sí. El contrato de perro amarillo viene del gringo el término de Yellow Dog Contract. Sí. Y es eso. No es un perro amarillo. No es un perro amarillo. Es un símbolo. Y sí, justamente, en parte porque se ve extraño y como que nadie lo quiere. Claro, O sea, sus propios pares dicen amarillo y un perro amarillo, pero no porque sea una rareza, sino que se utilizaba mucho. Yo creo que se utiliza mucho en la actualidad, le voy a decir. Pero en los años 30 estaba ampliamente popular la firma de contratos donde el obrero o el empleado le garantizaba en ese contrato, en una cláusula, al empleador que no iba a ingresar a ningún, ¿cómo se llama esto? Sindicato, claro, o union, como le dicen por ahí, por el gringo, o se va a afiliar a una union, o se va a afiliar a algún sindicato, o la va a hacer de pedo. Resignar absolutamente todas las herramientas que como obrero podía tener, por ejemplo, sumarse a una huelga, además, en el contrato, esos son los contratos de perro amarillo, ¿no? Entonces, por eso digo que de palabra o como sea, esos contratos de perro amarillo siguen existiendo. No, por supuesto, en los ministerios de trabajo o en la Secretaría de Trabajo de los países, póngale, donde no puede aparecer un contrato de perro amarillo. Claro. Pero bueno, ahí estaba. Sí. Entonces, bueno, la cuestión es que estamos con Belén y esa pandilla, podríamos decir, de rechazados de las escuelas de la zona, pero cursando en la Sor Juana, yendo a la fábrica Copa de Oro de sidra, que Belén garantizaba que estaba en Huejotzingo. Bueno, así que al otro día, saliendo de la prepa, partimos rumbo a Huejotzingo, un municipio que está en esos tiempos, quedaba como a hora y media de autobús. Íbamos con nuestro uniforme, las chicas parecíamos monjas, con la falda a mitad de las pantorrillas, una blusa de manga larga y un listón en el cuello, y los chicos parecían seminaristas, con una corbata y un jersey de anciano. Pero hay de que estábamos bien guapos, eso ni que se diga, la mera verdad. Fue un viaje largo y cansado,
Por esa época, Weho era un lugar realmente inhóspito, como no tardábamos en comprobar al bajar del autobús en plena plaza principal. Era una tarde muy fría y nublada, no había nadie y el pueblo parecía ser dos calles. El equipo entero me increpó. ¿Dónde está tu fábrica, Belén? Sí, porque sí, hasta aquí veníamos con una confianza ciega. Claro, claro. Tú nos dijiste, pensábamos que conocías algo, que ya habías estado por aquí. Bueno, a lo que no pude responder. Ajá. Y no, porque por ahora estamos en un momento de fantasía, claro. Entonces, bueno, yo no tenía ni la menor idea de que ahí había una fábrica. Preguntemos. ¿A quién? No había internet ni celulares en aquella época, lo cual me jugaba en contra, pero a la vez a favor, porque hubieran checado. Pues, de antes, claro. Yo no había preguntado absolutamente a nadie, ajá, no venía con ningún dato, yo lo había supuesto. Póngale, simplemente dije, hay muchos árboles de manzana en Weho. Seguro que ahí hay sidra. Sí, ¿qué hacen con la manzana? ¿Pay de manzana? No. Primero sidra. Claro. Sí. Y como la única sidra que yo conocía era la que bebíamos en Navidad en casa, que era la marca Copa de Oro, dije, la fábrica Copa de Oro está en Weho. Totalmente. Bueno, toda esa hipótesis funciona a varios niveles, excepto de que no está la fábrica ahí, ¿no? Pero bueno, ya estamos lanzados. Así que lo mejor que se me ocurrió fue que entrásemos a preguntar a un pequeño establecimiento que visualicé entre la polvareda a las 6 de la tarde. Bueno, tenía unas puertas de vaivén, imagínense. Sí que o sea, cantina es mucho, ¿no? Sí. Sí, bueno, y un olor muy intenso a alcohol ya digerido, claro, ¿no? Claro. Así es, se trataba de una cantina del pueblo. ¿Me asusté? No, por supuesto, pero no podía dejar que los cuatro chicos que confiaban en mí ciegamente me vieran un tanto insegura. Así que enderecé mi columna vertebral, mi espinazo, y enfundada en mi uniforme de colegiala, me dirigí sin titubear a la barra, golpeé las puertas vaivén, donde le dije al cantinero, ¿me puede indicar, por favor, dónde se encuentra la fábrica de sidras Copa de Oro? Así, acodada en la barra, ¿no? El cantinero me vio realmente muy extrañado. Sonrió un tanto de costado, me dijo mientras se rascaba la cabeza, pues que yo sepa está en Cholula, señorita. Lo que provocó la risa generalizada de los señores que estaban ahí en la cantina, que se dieron vuelta en silencio a ver desde que entré hasta que me fui hasta la barra y hice la pregunta. Bueno, confundida les dije, muchas gracias. Me di media vuelta, la falda hizo como un voladito, mis cabellos también, levanté la mirada y salí por la puerta vaivén como sale, Clint Eastwood. Ah, mira qué bien. Un vaquero así como muy segura de mí, viendo a la lontananza hacia el horizonte. Me salí con mi séquito de colegiales detrás a un Weho chingo que ya empezaba a oscurecer. Entonces mis compañeros empezaron a reclamarme y a decirme que en otro caso quién me había designado líder de equipo, inclusive mi poder estaba en juego, estaba en debate, a lo que yo, desesperada y enfadada, les respondí, no es difícil erigirse como líder de un grupo que acepta lo que sea sin cuestionar. Realmente me han desilusionado. Invirtió la carga de la prueba. Sí, sí. Y ellos se quedaron así como diciendo, ¡a la verga! Y ahora, así que envalentonada, entré nuevamente a la cantina con una actitud realmente ya violenta porque estaba perdiendo, estaba perdiendo poder, estaba anocheciendo, estaba lejos de mi ejido, estaba realmente ya. Y bueno, le espeté al cantinero, oiga, aquí hay muchos manzanos, ¿cómo es que no tienen sidra? Entonces él respondió, pues si quieres sidra, aquí tengo. Y acto seguido nos sirvió cuatro vasitos de sidra de cortesía a mis compañeros y a mí. Bueno, valiendo madres que éramos menores de edad y estábamos de uniforme escolar, las bebimos aún así. Y entonces le dije, bueno, pues gracias y buenas tardes, caballero. Y me fui con mi séquito detrás. Salimos de ahí, el frío ya calaba y el viento, sonaba al cruzar las calles inexistentes. Ya iba por delante tratando de adivinar dónde estaría la
terminal de autobuses para regresar a Puebla en medio de la noche. Y la suerte quiso que la encontrara rápidamente. Perfecto. Regresó la confianza en mí. Claro. El equipo se mantuvo firme y unido. Y bueno, así vamos. Ellos, me seguían sin hablar, sin opinar. De regreso en el autobús, Jorgito me pidió disculpas por hacerme enojar y se durmió en mi hombro mientras tomaba mi mano. Pero eso sí, Luisa no iba a desaprovechar el viaje y durante casi 2 horas desafió a la posible mononucleosis y, por supuesto, a las buenas costumbres de Sor Juana Inés de la Cruz, acomodándose tremendos besos indecentes con Alex, mientras que el pobre Gonzalo tuvo que sentarse solo en un asiento de hasta atrás. A ninguno parecía importarle que al otro día teníamos que entregar un trabajo de investigación. Llegando a casa, convencía a mi eterna cómplice, Chalea, my sister, de que respondiera las preguntas en mi grabación. Ah, perfecto. Oh, sí, el contrato de perro negro, de perro verde, de perro amarillo. Y así, bueno, después de todo, yo había hecho una investigación documental sobre el contrato del perro amarillo y tenía una entrevista muy bien montada al respecto. Y así fue como la entrevista grabada, mi documento por escrito y mi eterna seguridad atrevida nos otorgaron un 10 como calificación en la Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, regresó la confianza en la Belén de Puebla. Perfecto. No la mía, que nunca la perdí, sino la de mi séquito. Un abrazo, dice Belén de Puebla, México. Grande. Damas y caballeros, y llega con ustedes el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México. ¿Cómo está, Mogoman? Oh, tripulación, ¿por qué con campanita? Bueno, escúcheme. Mogoman. Mire, le vamos a servir una sidrita. Claro, claro, para que claro. Se quede contento, Mogoman, tranquilón. Sí. Sí, le toca con campanita. Y verá, Cuernavaca. Claro. Vamos a andar por Cuernavaca. Si me apuran por todo el estado de Morelos, ¿por qué no? Vamos a pasear. Totalmente. Bueno, Mogoman se queda entonces con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar. Pues sí, güey, está toda la banda. Y brindamos. ¡Hala! Brindamos por el güerito de sistemas, por el cobarde Paramar que anduvieron de cumpleaños, por el Omar, por la morra tapatía, por el rey Nalgas, por el desmejorado, por el Maurilio, por la enfe tapatía, por el expatriado Chinto Lolo, por Dinamita Cabalera, por el cerebro de San Antonio, Texas, por el cripteniente Dan, por Gabriel de Houston, por Mochilio de Trapulcaba, por el Edison. Y así nos despedimos. Adiós, por aquí, por derecha, por donde su monitor, por lefo, por donde se escucha, atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. ¡Claro que sí, güey! Pero antes, señor lagartija, dígame cómo ve la Tierra. La veo como un muñeco. ¿Un muñeco? Sí, pero con alfileres y amarres. ¡Órale! Sí, con nudos y pinturas. Chale, como un hechizo vudú, güey. ¡Órale! Es que hoy es el día del vudú. ¿Hoy? Puede creerlo, tiene un día la religión vudú y hoy es el día del vudú, religión originaria de África, también llamada Bodum, Bondom, Bodum, Bodú, Boudú y diferentes acepciones Bodoque. Dependiendo. Y Bodoque no, pero todas las demás sí. Sí. Actualmente sigue siendo practicada por miembros de algunas etnias de África Occidental, lo que es actualmente Togo, Benín, Ghana, Nigeria. Ajá. Es un poco diferente dependiendo de los lugares donde se practica y es la fuente principal de religiones de nombres similares que se encuentran en entre la diáspora africana en las Américas, que es por la que la conocemos pues claro, nosotros, ¿no? Sí que sí. Tales como el vudú haitiano, sobre todo, vudú de Luisiana en los Estados Unidos, en el estado de Luisiana se practica, el vudú, así le llaman Cuba, el vudú cubano, el vudú dominicano, el vudú brasileiro. Claro. Y bueno, estas variantes se alejan del vudú o el vudú de origen más original, porque al llegar a la América, en la diáspora africana, diáspora obligada por la trata de personas, que eso fue el esclavismo y demás, es producto del sincretismo también con religiones locales, básicamente con el catolicismo en el Caribe. Y hay como mezclas que le hacen un tanto particular a la de África Occidental.
Por lo tanto, hoy es el día del vudú, de todos los vudú, claro, el africano, claro. Que es la madre religiosa de ese vudú que conocemos en América, pero y en todas hay muñequitos, el clásico está, así que sí. Hoy en el día del vudú esperamos que los espíritus nos lancen buena onda. Sí. Si no, tendremos nuestro gris de protección, que es como un amuleto, lo que conocemos como amuleto, contra todo mal, nuestro gris. Perfecto. Así que un beso para la señorita Gá, muy especial. Ajá. En este caso, que está muy empapada de todo lo relacionado con la cultura africana, es una africanista. Sí. Así que un beso grande para la señorita Gá en el día del vudú. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Goltran de Pitiquito. Grande Goltran. Abrazo enorme para el querido Goltran y el Pitiquito. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.